Bilbao se prepara para el inicio de otra temporada de Liga, aunque todo el mundo se pregunta si su grado de preparación será suficiente. Es una buena época para formar parte de una hinchada rebosante de sonrisas y expectativas tras lo que parece una eternidad sin fútbol. Nuevas esperanzas, nuevas caras y el mismo deporte que amamos siempre. La emoción por ver correr el balón vuelve al corazón de todos. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña. Año tras año vemos cómo mejora y evoluciona este deporte. Más dinero, mayor talento, algunos de los jugadores más importantes, entrenadores de postín. Hay muchas cosas en las que fijarse cuando comienza una temporada nueva. Ya se ha retomado el juego en el campo. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Iker Muniain, que siempre jugando entre líneas es un futbolista muy peligroso, ¿eh? Aprovecha los pases, los desmarques. Muchas veces le vemos bajar al centro del campo para participar y eso es muy importante. Él quiere jugar más de lo que hace Muniain. Sí, sí, Raúl García. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Para muchos, de nuevo entrenador. Está claro que esto ha sido lo más comentado en los momentos previos. Claro que sí. Y el nuevo técnico no ha tardado en dar su punto de vista antes del partido. ¡Puede chutar! Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos poner un centro. La pone a la banda para el defensa. ¡Arriba! ¡Y ha entrado! ¡Gol! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a la puerta. El encuentro con 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Sacarán desde la línea. Unai López. Le pega duro. Consigue sacar ese balón. Raúl García. Su rival bien les puede agradecer el regalito. ¡Muniain! ¡Una muy buena parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Despeje providencial. Ángel. Lo encara, a ver. Lanzamiento de falta para el Getafe. Advertencia verbal. Para la próxima, cuidadín. Conseguido. ¡Prueba suerte!
su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Y ya hemos empezado. Un 1-0, no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Dani García. Esta es muy clara. Puede respirar tranquila. Muy bien, muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. El Bilbao puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Esas no se perdonan! ¡Qué bien! Eso parece falta. ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! El árbitro decide no sancionarlo con tarjeta. Lo podría haber hecho perfectamente. Y pensaba que lo había visto todo. Una auténtica maravilla de gol. Pero qué golazo, qué pedazo de gol, impresionante. Vaya golazo. La diferencia se reduce a un gol. ¿Serán capaces de lograr el empate? Lecue. El partido concluye. Todas las dudas de la temporada se han diluido en este partido como un azucarillo en un vaso de agua. Están creciendo. ¡Oh!